Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de charlas Azara en Acción, un ciclo organizado por la Fundación Azara para conocernos. Estamos, como siempre les decimos, muy contentos de volver a encontrarnos, de llevar adelante este ciclo mes a mes para que conozcan todos los proyectos que llevamos adelante en el país desde hace más de 20 años. Bueno, para arrancar, nos encantaría que nos cuenten desde dónde nos están acompañando, desde dónde nos están escuchando, y después, bueno, lo compartiremos entre todos al final. Y bueno, los estamos también invitando a que vayan dejando sus comentarios y sus preguntas en el chat del vivo, que serán reunidas al final del encuentro y se las retransmitiremos al conferencista del día de hoy, para que, bueno, vaya respondiendo sus comentarios, sus inquietudes sobre el tema que hoy específicamente vamos a abordar. Bueno, ahora sí, voy a presentar al invitado el día de hoy. Él es Jonathan Calusa, es técnico en paleontología del CONICET y de la Fundación Azara. Jonathan nos va a compartir algunas de las técnicas que utilizan los paleontólogos para descubrir los restos de animales que vivieron en el pasado. Y también nos va a explicar cuáles son los procesos involucrados en su recuperación para que luego esos restos sean analizados, ¿sí? Así que, bueno, bienvenido, Jonathan, y muchísimas gracias por ser parte de Azara en Acción. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en esta charla. Y esta charla surge más allá de la invitación que me hace Analí a través de la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. Surge a través de muchas dudas con la gente que uno habla cotidianamente, en la familia, los amigos, la gente que está interesada en la paleontología. ¿Cómo se rescatan los fósiles, no? Generalmente, a través de estas películas que son famosas y si bien traen, digamos, maravillosos recuerdos de la infancia, también tiene la complicación de que trae ideas erróneas en lo que es el trabajo del paleontólogo. Acá vemos un dinosaurio que está totalmente articulado y todo el mundo está tirado en el suelo trabajando con un pincelito, con un excavador de esos que usan los dentistas, y es bastante fácil, aparentemente, excavar un dinosaurio. Entonces, debido a tantas consultas y comentarios que me han hecho llegar a través de las charlas que estuve dando, bueno, quise armar una charla general de las experiencias que he tenido en los últimos años y quería compartirlas con ustedes a través de este encuentro. Los fósiles representan el único medio de documentación que tenemos de la vida en el pasado. Son objetos de gran valor. No todos los fósiles, digamos, no todos los animales que mueren y son enterrados son fosilizados. Digamos, tenemos una ínfima parte, menos de un 1% de los animales que mueren son fosilizados. Entonces, si tenemos un esqueleto completo o tenemos un esqueleto parcial, nosotros tenemos que hacer lo máximo que podemos, que esté en nuestras posibilidades, de conservar ese material para el futuro. Entonces, vamos a empezar por el principio. Por ejemplo, ¿qué es un fósil? Vamos, tenemos un público seguramente bastante extenso, no mucha gente que va a estar escuchando esta charla tiene que ver con la paleontología, así que empecemos por el principio. Los paleontólogos, que son los que estudian los fósiles, han interpretado los restos fósiles como organismos que han existido en un pasado remoto, son vestigios de la vida en el pasado. No solo estudian los fósiles que se han conservado en formas de rocas, sino que actúa a través de otras, apoyados en otros campos de la historia de la ciencia de la Tierra, como la geología, la botánica o la biología, se apoyan esas ciencias, a modo de historiador trata de develar cómo se ha ido formando el planeta Tierra, cuáles son los procesos que han llevado a cabo y que han moldeado la Tierra como hoy la conocemos, y cuáles son los animales que han vivido en ese transcurso. Por definición, se consideran los fósiles a los restos de animales que poseen una edad mayor a 10.000 años, o sea, de 10.000 años para atrás. Pero en realidad hay muchos linajes, como son los conocidos como megafauna, como los gliptodontes o los perezosos, o los megatherium, por ejemplo, en este caso, que han vivido hasta hace unos 7.000 años. Así que, por convención, se dice que los fósiles tienen más de 10.000 años, pero en realidad
han llegado a convivir casi con el paleoindio. ¿Cómo se forman estos fósiles? Bueno, lo que ocurre básicamente es que los fósiles son sepultados. En las próximas slides vamos a ver cómo son los procesos de enterramiento de estos fósiles, pero básicamente el fósil se entierra, digamos, acá vemos un pariente lejano de los lemures, es enterrado en el fondo de un lago y a través del tiempo, posterior a ese enterramiento, a través del tiempo, surgen procesos físicos químicos donde se genera un intercambio. Digamos, toda la materia orgánica va a dejar de ser orgánica y se va a convertir en minerales, en piedra, y va a tomar la forma que tenía ese organismo. Entonces, este proceso se conoce como fosilización. También hay muchos otros procesos involucrados en otros tipos de fósiles que vamos a ver a continuación, pero nosotros nos vamos a centrar en los vertebrados fósiles, que es estos que tenemos acá. Pero también tenemos otros tipos de fósiles, que son, por ejemplo, las huellas, los huevos fósiles, los animales que se conservan en ámbar. El ámbar es, imaginemos que vivimos en un bosque, tenemos el lagartito este que vemos aquí en la foto, que es, la resina lo cubre, y luego, millones de años después, este lagarto tiene alrededor de 80 millones de años, es de Myanmar, podemos conservar. Y esa resina, a través fósil, a través de los años, la llamamos nosotros como ámbar. Tenemos coprolitos, que son heces de los animales prehistóricos. Tenemos también plantas, que pueden ser vestigios de polen, troncos, flores y hojas. Caparazones de invertebrados, así también como exoesqueletos de por ejemplo, acá tenemos un cangrejo, o pueden ser insectos. Gagrópilas, digamos, algunas aves regurgitan el contenido estomacal y luego son fosilizadas y conservadas. O también podemos encontrar animales que son del último periodo glaciar y se conservan de manera, digamos, quedan congelados en el hielo, inmersos en el hielo, y los podemos encontrar momificados. Entonces, a través de la historia de la Tierra, empezando acá vemos lo que es el Paleozoico, hace unos 300 millones de años, hacia arriba vamos hacia la actualidad, podemos ver que la diversidad de los linajes ha sido muy abundante. Incluso si nos vamos metiendo dentro de cada clado, se abre un abanico inmenso. Pero bueno, a grandes rasgos acá podemos ver, acá estamos dejando por fuera los peces, estos son los primeros tetrápodos que salen del agua y generan un huevo para poder subsistir fuera del ambiente acuático, y ahí en más empiezan a salir un montón de linajes. Por ejemplo, acá tenemos que llegan hasta la actualidad, otros se quedan en el camino, pero tenemos los mamíferos, tenemos las tortugas, lagartos, los cocodrilos y las aves. Como podemos ver, en este caso, las aves están asociadas a los dinosaurios. Entonces, podríamos decir, en este caso, que las aves son parientes cercanos a los dinosaurios. Muchas veces, y erróneamente, se suele confundir la megafauna, que son estos grandes, por ejemplo, los armadillos, los acorazados que se llaman gliptodontes, son confundibles con dinosaurios, o por ejemplo, digamos, los mamíferos entran en la gama de los mamíferos, y si vamos hacia atrás, vemos que tiene un camino totalmente diferente al camino recorrido por los dinosaurios. Son totalmente diferentes. E incluso, los reptiles marinos, al ser tan feroces y digamos, al tener a vivir en el mismo periodo, se los suele confundir con los dinosaurios. Por ejemplo, esto lo que vemos acá es un ictiosaurio, esta es la familia de los ictiosauria, ¿sí? Y si bien comparte un ancestro en común, acá tenemos los dinosaurios, y si vamos hacia atrás, comparte un ancestro en común con los ictiosaurios, no tiene nada que ver al desarrollo de los dinosaurios. Por ende, estos son reptiles marinos, los dinosaurios son reptiles terrestres, las tortugas son reptiles terrestres, vamos a tener mamíferos y vamos a tener también lagartos y, bueno, las aves, como he dicho, están asociadas al linaje de los dinosaurios. Pero no hay que confundir, digamos, en la historia de la vida hay un desarrollo muy grande en la diversidad de especies y al momento de ir al campo, bueno, yo cuando empecé en la paleontología, empecé como técnico de laboratorio en el laboratorio de Fernando Novas, con el técnico Marcelo Isasi, me habían dado a preparar
un ornitisquio, se llama Talencahuen, y dije, wow, qué bicho gigante, era un bicho de 2 metros. Pero en la medida que me empecé a meter en el mundo de la paleontología, me empecé a dar cuenta que hay una gama gigante de morfologías asociadas. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar, lo que voy a mostrar, de hecho, es la recuperación de microfósiles y fósiles asociados, bueno, a bichitos un poquito más grandes. Pero la verdad es que dependiendo de la roca que vayamos a excavar, podemos encontrar distintos tipos de fósiles y, bueno, hay técnicas aplicadas para cada estrategia de colecta y la logística, ¿no? No es lo mismo sacar un dinosaurio, por ejemplo, acá estoy trabajando en Utah, después vamos a ver un poco más, es un bombe, es una cama ósea, donde tenemos cientos de especímenes de dinosaurios grandes como Allosaurus, diplodócidos, camarasáuridos, y donde está asociado, por ejemplo, a una pared de una montaña, entonces tenemos que usar retroexcavadoras, y por otro lado tenemos ambientes desérticos donde los fósiles son pequeños, tienen tamaño meso, digamos, tienen este tamaño, más o menos unos 20, 30 centímetros, por ahí más chicos también, y podemos trabajarlo ya con cortadoras de roca, sacar bloques, y bueno, por ejemplo, esto es una foto en la expedición al Tindal, donde estamos sacando un ictiosaurio que tiene aproximadamente 4 metros y medio, pero ¿qué pasa? No podemos meter una máquina retroexcavadora y sacarlo en un bloque completo, entonces, como estamos dentro de un parque nacional y en las inmediaciones de un glaciar, cada sitio va a tener estrategias distintas. Los fósiles, los animales prehistóricos, al igual que los animales actuales, han vivido en diferentes tipos de ambientes, que pueden ser ambientes aeroterrestres, ambientes acuáticos o de transición, ¿no? Pueden ser selvas, desiertos, pastizales, pueden ser ambientes someros de poca profundidad o a grandes profundidades, pueden ser animales que están asociados a orillas de ríos, mares y lagunas. Y acá vemos algunos de estos representantes, pero tenemos que decir que algunos ambientes presentan una depositación, algunos sistemas de enterramiento que preservan mejores que otros. Por ejemplo, acá tenemos el caso de los anquilosaurios. Esta es una reconstrucción de Stegouros. La vamos a ver, justamente vamos a ver la expedición de Stegouros, la recuperación de fósiles de este ejemplar. Un pariente que está asociado a un sistema de deltas y un pariente muy cercano de este animal, llamado Antartopelta, que ha sido descubierto a finales de los 80 por un equipo de argentinos en la península Antártica, pero está asociado a niveles marinos, a marinos de profundidad. Lo que quiere decir es que era un animal acuático, no necesariamente. Estos animales podrían haber sido arrastrados por un río y depositado, esto es mar, lo que vemos acá, y esta es la descarga del río hacia el mar, podría ser, por este tipo de corrientes, depositado en niveles marinos y así se habría conservado. Digamos que ahí lo que vamos a ver ahora son sistemas de enterramiento y, bueno, hay sistemas que preservan mejores que otros. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un sistema de enterramiento, lo que podría ser claramente un desierto, es un sistema de ambiente desértico o semiárido, árido, y lo que vemos es cómo un dinosaurio muere, va siendo tapado por sedimentaciones finas. Una vez que el esqueleto queda completamente tapado por los sedimentos, las capas superiores, empieza el proceso de fosilización a través del tiempo. Esto parece muy fácil, pero estamos hablando de miles de millones de años en algunos casos. A través de los procesos erosivos, bien podría ser la Patagonia, a través del agua y la lluvia, todas las capas sedimentarias que se depositaron por encima se van erosionando y queda descubierto para que el paleontólogo lo encuentre y empiece el proceso de extracción de fósiles. Es así que colegas de la Fundación Azara trabajan en el desierto de Cococón, en la provincia de Río Negro,
en dos localidades que se conocen como Cerro Policía y La Buitrina. Y estos fósiles que les muestro en esta diapositiva vienen de esta localidad. Esto es una serpiente con pastas vestigiales, las estaba perdiendo en su proceso. Se llama Najaz rionegrina. Tenemos a también, que es la figurita más común en todo esto, Riofenodon, es una especie de lagarto, es un esfenodonte. Y tenemos el recientemente publicado Jacapil cañacura, digamos que es un tiróforo, es la figurita más difícil en todo esto. Después vamos a ver un poco más en la charla de los tiróforos sudamericanos, donde voy a mencionar, básicamente, voy a hablar de la extracción de este gouros. Pero este tipo de enterramiento, digamos, a través de desiertos, donde las dunas de arena quizás colapsan rápidamente sobre estos animalitos y quedan sepultados, nos da la capacidad que a través del tiempo y con mucha suerte que surjan los procesos de fosilización, tengamos este tipo de conservación o podamos tener presente a través del tiempo las figuritas difíciles como son este tipo de animales. Otros sistemas de enterramiento que son, digamos, los más comunes, son los sistemas de deltas o río de meandro. Básicamente lo que ocurre es que un animal muere, no necesariamente tiene que morir en el río, aunque hay vestigios en Estados Unidos, por ejemplo, de animales que son los hadrosaurios que cruzan en familia y por un evento, una luz de barro o un evento catastrófico que surge en ese momento mientras van cruzando, entierra a toda la familia completa o a varios especímenes, sino que necesariamente cuando tenemos mucho flujo de agua bajando, mucho caudal de agua que viene bajando por el río, lo que sucede es que la osamenta que estaba asociada a una llanura aluvional o asociado directamente al margen del río, el agua va a trasladar a este espécimen y lo va a alojar tanto en los laterales de este canal o puede ser que lo aloje también en el lecho del río que se conoce comúnmente como lentes. Estos puntos de inflexión son muy comunes. Por ejemplo, vamos a ver una foto a continuación de los fósiles conservados en la formación Morrison, donde grandes ríos, por ejemplo, podría ser el río Paraná, con gran caudal de agua, arrastra las osamentas y las aloja en un punto de inflexión. Digamos, los aloja ahí y los va entreverando formando una acumulación multiespecífica donde tenemos individuos de diferente especie y son conocidos como ponsbed o camas óseas. También nos da la particularidad, este sistema nos da la particularidad de encontrar especímenes articulados, aislados de otros esqueletos, pero articulados, o podemos encontrar en el proceso, digamos, de enterramiento, los fósiles se pueden desarticular y podemos encontrar especímenes en articulación parcial o especímenes desarticulados o aislados, ¿no? Acá vemos la sedimentación, posteriormente ocurre lo que es el proceso de fosilización, la erosión a través del tiempo y, bueno, ahí vemos al paleontólogo excavando el fósil. Acá esta es una de las dinámicas de enterramiento más comunes. Esto es un río de meandro. Lo que podemos ver es que cuando este río serpenteante va cambiando el rumbo, cuando tenemos mucho caudal, a veces retoman estos cursos de agua y los va llenando de agua y las osamentas las puede llegar a depositar en estos puntos de inflexión. Y a veces también se forman lagos estacionales donde estos fósiles quedan o sepultados inmediatamente o quedan a la exposición y eso va trayendo mucho más organismos que se alimentan justamente de la carroña y eso va generando una acumulación de fósiles. Pero esto es uno de los métodos de enterramiento más comunes. Esto es lo que le contaba antes, esto es el Dinosaur National Monument en Utah. Es el Jurásico Superior, la formación Morrison es súper conocida y característica por grandes ríos. En el Jurásico vivían animales como los diplodócidos, los alosaurios, que son dinosaurios carnívoros, o los camarasaurios, y estos animales morían en las inmediaciones de los ríos crecían, acumulaban las carcasas
en los puntos de inflexión. Y acá tenemos una pared, que es una pared de exhibición, esto es una pasarela, con los técnicos trabajando, exponiendo los fósiles, de miles y miles de huesos que pertenecen a diferentes especímenes. Especímenes que pueden ser diferentes, por ejemplo, puede ser una especie en diferentes procesos ontogenia, digamos, podemos tener, por ejemplo, un camarasaurio en su estado juvenil, su adulto y adulto, o podemos tener diferentes especies mezcladas. Y es lo que nos ocurre también en una expedición que ya justamente el Quarry, después de 10 años de trabajo continuo, lo cerramos. Esto también es en Utah, la formación Morrison. Lo que vemos es, esto es toda una columna vertebral, estas son las últimas vértebras cervicales, las del cuello. Aquí comienzan las vértebras dorsales, o sea, las del torso, las de la espalda. Y acá atrás vamos a ver lo que es el sacro. Para que se den una idea, todo este segmento que vemos acá, que es un dinosaurio grande, es esto que vemos acá. Lo estamos recién dibujando en el mapa. Y todo esto que ven acá, diagramado, de hecho este mapa es mucho más extenso, se extiende hacia abajo, son fósiles que hemos ido colectando años anteriores. Durante 10 años nosotros hemos ido avanzando y colectando fósiles hasta llegar a este espécimen que está básicamente pegado a la pared de la montaña. Entonces, estos sistemas de río son súper geniales para los que buscamos fósiles y también pueden ocurrir enterramientos repentinos, como les decía, va cruzando la familia de hadrosaurios por un río que es bajo y lo cruzan todos los días, pero un evento que a veces tarda minutos, colapsa contra estos animales y los entierra abruptamente. Entonces, si tenemos la posibilidad de que se conserven a través del tiempo, vamos a encontrar estos animales con mayor posibilidades de preservación. Estos también, eventos catastróficos también funcionan, digamos, debajo del mar. Avalanchas submarinas, aunque no lo crean, los sedimentos se depositan al borde de un cañón, ahí lo vemos representado acá, esto es un cañón submarino. Tenemos especies que son los ictiosaurios, acá los vemos representados, que viven a grandes profundidades, colapsan los sedimentos y hacen un desmán, ¿no? Arrastran los fósiles, los animales que vivían en este cañadón, costa abajo, y los entierra junto a grandes paquetes de sedimento. Esa presión de grandes paquetes de sedimento, lo que hace a través del tiempo y la fosilización, hace que, por ejemplo, nosotros vayamos al glaciar Tyndall, que tiene alrededor, los fósiles conservados, tiene alrededor de 130 millones de años, y tengamos fósiles perfectos. Esto es toda la cola, después vamos a ver un poco más de este ejemplar. Y hasta tenemos partes blandas conservadas, como son dos embriones en la zona del vientre. Entonces, este tipo de eventos catastróficos, de enterramiento rápido, da la capacidad de preservación, una mejor preservación que si tenemos, por ejemplo, un animal en la costa de un lago, que si bien es un lago tranquilo, tiene una sedimentación fina, los carroñeros pueden venir y hacer desmanes con esta carcasa que se está depositando lentamente. En cambio, animales como Archaeopteryx, que provienen de lagos de profundidad, donde son lagos tranquilos, donde no hay perturbación, y además tiene una baja concentración de oxígeno, y esto combinado con una sedimentación de grano muy fino, como son las calizas, propician la preservación de esqueletos completos y en ocasiones partes blandas. Y acá lo que vemos es un reptil en transición, digamos, a un ave. Estos son reptiles, es un dinosaurio que tiene básicamente alas y está en el proceso a convertirse en un ave. Y lo podemos ver claramente la materia, si vamos al detalle, la materia orgánica conservada en forma de impresión. Esta charla pretende hablar de fósiles del Cretácico, pero estamos hablando de la conservación y este es un buen ejemplo de conservación. Esto ocurre en el Pleistoceno, en el último periodo, antes de la actualidad. Esto es una famosa agrupación de pozos de Hebrea
que se aloja en el centro de la ciudad de Los Ángeles, conocida como La Brea Tar Pits o el Rancho La Brea. Lo que sucede con estos pozos de brea, y acá vemos una representación, tenemos el museo ahí atrás, digamos, estas excavaciones comenzaron a fines del 1800 y continúan hoy en día. Si vamos a trabajar la zona esta, por ejemplo, están agrandando el parque, el museo de arte que está al lado y siguen encontrando fósiles. Así que esta brea es real, la brea que vemos acá es real. Lo que pasaba era que estos espejos de brea parecían espejos de agua, entonces los animales quedaban atrapados, ahí vemos un mastodonte, y en la medida que el animal quedaba atrapado venían los animales que se alimentan de carroña y se iban acumulando. Lo que vemos acá a la izquierda son grandes concentraciones de huesos, son miles y miles, miles de huesos de diferentes especies acumulados entre sí. Entonces, dependiendo de dónde vayamos a excavar y la dinámica de depositación que tengamos, nos podemos encontrar con diferentes animales y diferentes estrategias de trabajo, por lo cual tenemos que estar preparados. El plan de esta charla es mostrarle la recuperación de macrofósiles y de microfósiles, muy por encima, pero va a servir para adentrarnos un poco más en el mundo de las técnicas en paleontología. Y en la medida que esas capas se van depositando, acá tenemos una representación, la número uno, tenemos el pescadito viviendo feliz, el pescadito muere, es sedimentado, pasan los años, tenemos un reptil, que podría ser en este caso un dinosaurio, muere el dinosaurio, es sedimentado, y llegamos a la era, esto es un monito, lo que vemos acá en la imagen 3, llegamos a la era de los mamíferos. Tenemos un mono y el mono muere, es sedimentado y en la actualidad decidimos ir a excavar al campo. Entonces surge la ley de suposición de estrato o la ley de Steno, que dice que básicamente en la medida que vayamos excavando en profundidad vamos a ir bajando en el tiempo. A veces Steno dice que la sedimentación es lineal y en algunos casos no es tan así porque hay procesos erosivos o procesos, por ejemplo, no es lo mismo la sedimentación en una ladera o una montaña, o hay otros procesos involucrados, pero básicamente mientras más bajo vamos en el excavando, vamos bajando en el tiempo. Y no quiero entrar mucho en esto, pero los procesos geológicos ocurren a una escala que para los seres humanos es imposible vivirla y medirla, en nuestra vivencia de vida, ¿no? Entonces, por eso los geólogos utilizan una escala que la vemos en parte aquí abajo. Aquí vemos el último periodo del Mesozoico, que se llama el periodo Cretácico y muy conocido por la dominancia de los dinosaurios en los ambientes, y luego tenemos el paleógeno, cambia bruscamente. ¿Por qué? Lo que utilizan los geólogos para basarse y armar estas tablas maravillosas en donde organizan, de principio a final, el principio es el inicio de la Tierra y lo que conocemos sobre ella y el final es nuestros días. Lo que utilizan son procesos, eventos geológicos o biológicos a nivel global para desarrollar toda esta tablita. Por ejemplo, acá vemos este cambio brusco. ¿Qué es lo que sucede entre 74.5 millones y 65.5? Un evento de extinción masiva. Se terminan los dinosaurios, cae un meteorito en la península de Yucatán, genera una extinción masiva y es como que arranca todo de cero. La grande dominancia de los dinosaurios que comenzaba en 230 millones de años, acá vemos el mapa un poco más completo, ¿no? El mapa geológico, que comenzaba a mediados del Triásico, hace 235 millones de años, y va a terminar a los 65.5. Entonces, el Mesozoico, que estaba dominado por estos grandes reptiles, va a pasar a estar dominado por
la era de los mamíferos. Entonces, de esta forma, a través de un evento catastrófico, los geólogos utilizan estos eventos. De hecho, tenemos otra extinción en el termo-triásico, por eso cambiamos otra vez de proceso. Entonces, los geólogos van a utilizar este tipo de diagrama para ubicarse dónde estamos trabajando. Y, por ejemplo, los fósiles que voy a mostrar en esta charla tienen que ver con fósiles del Cretácico. Se ubican entre 65 millones de años y 144 millones de años. ¿Dónde se realizan los hallazgos? Bueno, los hallazgos pueden surgir dependiendo de dónde estamos parados. Si estamos en la provincia de Buenos Aires, los sedimentos que se conservan, por ejemplo, en la costa de Olivos, son sedimentos del Pleistoceno. Es muy probablemente que caminando la costa de Olivos, o si estamos realizando, digamos, la perforación para el trazado del metro de la línea Tronador, encontremos cliptodontes. Y esto es algo que ha pasado. De hecho, Marcelo Isasi lo han llamado, que es técnico de Fernando Novas, lo han llamado para excavar un cliptodonte a varios metros del nivel del suelo, el nivel del suelo actual. El nivel, hace muchos años, el nivel del suelo estaba mucho más bajo, donde este cliptodonte fue que murió y luego fue sepultado. Entonces, nos aparecen cosas que son muy locas, porque, por ejemplo, para ir a buscar este plesiosaurio, tuvimos que ir al lado de un glaciar, en áreas que son muy remotas, de muy difícil acceso, donde la logística tiene que ver lo que tenés para comer, tiene que ser acarreado por caballo, y el equipo te lo tiene que llevar un helicóptero. Y una vez que se excava el material, los fósiles tienen que ser trasladados en helicóptero nuevamente, y vos te volvés a caballo o caminando, varias horas. De hecho, a caballo son alrededor de 12 horas. Entonces, y por otro lado, también tenemos lugares magníficos. Esto es en Sao Paulo, en la ciudad de Presidente Prudente. Es un centro urbano, como pueden ver. Tenemos un complejo de condominios muy pegado al sitio. Esto era una plaza, de hecho era un tiradero de basura, donde se encontraron los primeros fósiles de ave. Este es el yacimiento, aunque no lo crean, situado a las afueras de la ciudad. Es el yacimiento de aves en antiornites, aves con dientes, más grande del mundo. Y recientemente estuvimos trabajando esta zona y se han encontrado nidadas de huevos de diferentes morfologías, así que dependiendo de dónde estamos parados podemos encontrar diferentes tipos de animales. Y bueno, ya nos adentramos un poco más en lo que es una expedición paleontológica. Tuve la suerte de incorporarme al grupo de la Universidad de Chile y el Instituto Antártico Chileno en 2018 y en colaboración con otras entidades como el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, gente del Museo de La Plata, gente de la Universidad de Texas, empezamos a trabajar en lo que se denomina como Valle del Río de las Chinas. Esta expedición es un poco abrupta. Yo pensé que, bueno, en la medida que uno iba al campo y empezaba a tomar conciencia de lo que era el trabajo de campo en mi carrera, ibas al campo y te tenías como que ir subiendo de escalones, saltando. Esta fue una expedición bastante dura porque realmente, como van a ver, es un lugar inhóspito, pero luego vamos a pasar a la expedición del Tindal y ahí es como que uno va saltando, va al upgrade, va saltando de escalón en escalón. Entonces, esta localidad está muy cerquita del límite con Argentina, acá en esta especie de U. Este es el Valle de las Chinas, se aloja en este lugar. Tenemos la única localidad, ciudad cercana que tenemos es Puerto Natales. Tenemos que hacer alrededor de unos 60, que estaba ubicado, si no recuerdo. Uy, no, lo perdí. Pero bueno, no importa. Está más abajo, en realidad. A unos 60 kilómetros tenemos Cerro Guido. Y saliendo de Cerro Guido, alrededor de unos 15 kilómetros, llegamos a lo que es la Casa de Nano o Casa de las Chinas, en este punto. Acá tenemos la Casa de Nano. Y lo que vamos a hacer básicamente es descargar, organizar nuestro equipo y vamos a caminar, ¿sí?, bordeando el río
hasta este punto que se denomina como sitio el saurópodo. Son unos 11 kilómetros más o menos caminando, tardamos unas 7, 8 horas, es un, digamos, tenemos leve inclinación y por debajo a nuestros pies tenemos una estepa, lo cual hace un poco duro la caminata. Y estamos en Patagonia, imagínense que acá tenemos el glaciar Perito Moreno, estamos en un lugar hostil, donde tenemos un buen día, pero a la media hora te puede caer agua nieve, incluso un día para otro nevar. Y más al norte tenemos ya más, este es el límite con Argentina, esta limita que tenemos acá, tenemos otro sitio que se llama Saurópodo, el puesto, pero nosotros nos vamos a enfocar en las excavaciones realizadas en el sitio El Saurópodo, y como les decía, llegamos a Casa de Anano, bajamos todo nuestro equipo, de hecho estas son fotos del 2018, éramos relativamente poquitos, en la medida que fueron pasando los años y crecimos en las investigaciones, se fue adosando mucha gente, de hecho hemos llegado a ser más de 30, y más gente tenés, más equipos hay que trasladar. Entonces usamos un carro, digamos un tractor que tiene un carro atrás, cargamos todos los equipos, también nos apoyamos en un hammer, esto no se puede entrar simplemente con un vehículo, es muy difícil la logística en este lugar. Por ende, si me olvido la yerba, por ahí por semanas no tengo más yerba. Digamos, uno tiene que ser muy metódico en este tipo de logísticas. E incluso si pasa algo, digamos, uno baja del trabajo a la casa de Nano y ahí tiene que arrancar 15 kilómetros a un pueblito que es muy chiquito y de ahí 60. Entonces, si pasa algo grave, estamos en problemas. Entonces, uno tiene que ser muy metódico en las cosas, incluso en la comida que vamos a llevar, digamos, uno tiene que, mientras más equipo lleva, todo eso hay que acarrearlo. Y lo que sucede en este lugar, si bien tiene un registro florístico muy conocido desde finales del siglo XIX, este lugar tiene un sistema de ríos meandros, ¿sí?, y deltas, que cada tanto arrojan eventos catastróficos y va acumulando paquetes de sedimentos sobre los fósiles, lo cual nos va a dar cierta ventaja a la hora de encontrar fósiles y excavarlos, ¿no? Vamos a tener elementos mucho más articulados y con mejor preservación que en otros niveles de esta formación, donde estos sistemas fluviales no estaban presentes. Bueno, pasamos. Estos campamentos saurópodo, básicamente tenemos que llevar carpas de alta montaña, tenemos fuertes vientos y hay que subsistir a veces 15 o 20 días en esta localidad. Por eso les decía, hay que llevar ropa especial, digamos, vivir en estos ambientes es un poco complejo. Imagínense que un día tenemos un día como este y al otro día tenemos 30 centímetros de nieve y por 4 o 5 días no podemos trabajar. Nos ha pasado, esto es una foto del 2018, nos ha pasado el año siguiente. Una semana con lluvia y metidos 20 personas adentro de estas carpas que vemos acá. Entonces, los niveles portadores nunca están tan accesibles como quisiéramos, están por encima, hay que caminar alrededor de 3 kilómetros por esta estepa, aunque parece un poco plana, tiene saltos bastante abruptos como vamos a ver más adelante. Y bueno, una vez que armamos el campamento, vamos a empezar a caminar por la estepa. Tenemos alrededor de unos 45, la turba, perdón, minutos. Algunos caminan más rápido que otros. Vamos dejando atrás el campamento. Como se puede ver, es bastante agreste, no hay absolutamente nada. Y ya llegando al tope, a los niveles portadores, nos damos cuenta que el nivel, que los accesos se ponen un poco más y más y más abruptos. Por ende, cualquier cosa que encontremos arriba y sean bloques grandes, nos van a costar bajarlos. Encontramos un ejemplar que lo encontramos, digamos, a nivel de superficie de fósiles y esto no, a nivel de la superficie, y no siempre ocurre. Vamos a ver que tenemos otras expediciones que ya no tenemos que meter a trabajar con maquinarias, estos patagotitán, necesitamos una máquina incluso para hacer una,
una calle y poder bajar el sedimento que está por encima y no tenemos que empezar ya a acoplar con herramienta de demolición para poder bajar y llegar al nivel, pero en este caso estábamos sobre la superficie. Lo que empezamos a hacer fue a excavar la superficie, limpiamos bien toda la mugre que tenía el nivel, empezamos a ver los huesitos in situ, los pegamos, y una vez que definimos cuál es el nivel y cómo están los fósiles, empezamos a reducir los laterales. Y por medios, y acá tengo una buena estrategia para explicarlo, a través de un bochón, lo que vamos a hacer es extraer los fósiles. Los fósiles son roca, ya no son más materia orgánica, pero tienen miles y miles de fisuras. Esas fisuras, si yo intento sacar el fósil, yo me llevo solo el fósil así en la mano, probablemente lo parta en la extracción y en el traslado. Por ende, lo que hacemos es generar un gran bloque con estas vendas con yeso para contener, y lo vamos a seccionar, como vemos acá abajo, en al menos 4 grandes bloques. Entonces seguimos la delimitación lateral, empezamos a empapelar la superficie respetando dónde vamos a partir, aplicamos yeso líquido, por encima vamos a aplicar vendas enyesadas y vamos a realizar un entablillado para contener. Todas esas fisuras que tiene adentro las vamos a contener, vamos a empezar a partir y a quebrar los bloques para ir desarticulando y hacer más maniobrable el resto de los bloques que vamos a trabajar. Los vamos metiendo por debajo, como vemos acá, ya tenemos ahí el entablillado, y lo que nos queda acá es partir y separar. Ahí vemos cómo vamos generando la apertura y separando un bloque de otro, van apareciendo algunos huesos, de hecho es mucho más de lo que esperábamos. Trabajamos hasta horas muy tarde en condiciones bastante agreste, como pueden ver. Y bueno, armamos los bloques. ¿Cómo los extraigo? Digamos, ¿cómo me lo llevo esto? Miren los saltos que tenemos que bajar para llegar al acceso vehicular que está por debajo. Incluso la turba colapsa y genera estos grandes saltos. Esto era un acceso espectacular que podríamos haber utilizado. Llegamos un año y ese acceso estaba totalmente desplazado. Así que lo que uno tiene que hacer, esto faltaban 3 días para terminar la campaña, hicimos los bloques y era el último día. Lo que usamos es un cuatriciclo para cargarlo por este tipo de pendiente. Lo peor que uno puede hacer es dejar los fósiles en campo, entonces de esta manera logramos bajar en tiempo récord los 4 bloques que pesaban alrededor de 200, 250 kilos y ya estábamos corriendo con el tiempo, digamos, teníamos que terminar la expedición sí o sí. A veces los fósiles se acarrean en camillas, otras veces podemos utilizar carretillas. En el glaciar Tyndall utilizamos, por ejemplo, un helicóptero. A veces nos podemos, esto sale alrededor de $1,500 la hora de combustible. Hay que tener el dinero para subvencionarlo. Y ya años posteriores a esta expedición, armamos el famoso dinomóvil y sacamos un dinosaurio prácticamente articulado. Esto es en Utah, y si tenemos un fácil acceso logística y el dinero para pagar la logística, adquirimos una máquina que hace todo el trabajo de acarreo y es posible retirar, por ejemplo, lo que vemos en la foto del bombet. Este es el cuello, esto es solo 3 vértebras de este dinosaurio diplodócido. Entonces, lo que hacemos es llevar el fósil al laboratorio. Una vez que lo tenemos en laboratorio, empezamos a retirar la matriz circundante, vamos a liberar el fósil de la roca. Yo quiero ver cómo luce el fósil para posteriormente estudiarlo. Ahí lo tenemos, por ejemplo, a Sergio Soto, principal investigador en este estudio, trabajando la pata. Y esto, lo que vemos acá, es una laja que la abrí y aparece el segmento de la cola. Ahí tenemos los procesos laterales, el cuerpo de la vértebra y se ve el canal neural. A través de, porque en laboratorio obviamente tenemos todo el tiempo para trabajar del mundo y pegar y realizar las estrategias correctas de conservación, pudimos armar todo el animal y nos dimos cuenta que estábamos ante la presencia de un linaje raro
de anquilosaurio. Lo cual, raro y excitante a la vez, porque estos fósiles han sido muy esquivos en Gondwana, digamos, en los continentes del sur, en el Cretácico. Se conocen muy pocos fósiles conservados y con buena conservación, y este estaba prácticamente completo, y además tenía esta cola muy extraña, muy extraña. Si comparamos este linaje con los linajes de América del Norte, Asia y Europa, que son, digamos, continentes en el Cretácico llamados laurásicos, tenían una morfología muy distinta, ¿sí? Una morfología muy distinta, una morfología muy basal que podría haberse originado a mediados del Jurásico, incluso con características de su grupo hermano, los estegosaurios, como vemos acá. Y es así que empezamos a encontrar similitudes, por ejemplo, con Antartopelta, este dinosaurio encontramos sedimentos marinos de la península Antártida, o sedimentos, Cumburrasaurus también, hallado en gran porcentaje en Australia. Y entonces empezamos a dilucidar cuáles eran las relaciones filogenéticas entre estos dinosaurios, que si bien estos tres dinosaurios que acabo de nombrar tenían similitudes muy parecidas, esqueléticas muy parecidas, pero eran totalmente diferentes de sus grupos hermanos de los continentes laurásicos. Es así que desarrollamos a través de esta investigación que se publicó el 1 de diciembre en la prestigiosa revista Nature, se publicó no solo el ejemplar, sino que nombramos un grupo para los dinosaurios de América del Sur llamado Paranquilosauria. Las extracciones de fósiles varían, como habrán visto, y tenemos, por ejemplo, extracciones de fósiles de microfósiles, en este caso. Son fósiles pequeños. Lo que hicimos en este caso, en 2017, en esta localidad también, las chinas, habíamos hallado dientes pequeños, miren el tamaño de la grava, digamos, circundante, miren el tamaño. Entonces dijimos, este nivel tiene un gran potencial fosilífero, pero ¿qué hacemos para recuperarlo? Bueno, vamos a utilizar una estrategia que se utiliza también mucho en la arqueología a través de cuadrículas. Generamos bastantes cuadrículas, como podrán ver, que se fueron adosando a través de los años. Esta cuadrícula tiene alrededor de 4 años de trabajo. Y en la medida que íbamos adosando cuadrícula, lo que hacíamos era generar concentrados. Esa es una de las técnicas que vamos a ver acá. Barríamos los sedimentos, los depositábamos en el centro, lo guardábamos en bolsas. Ahí se puede ver la clara diferencia en cómo era y cómo está ahora. Y la estrategia básicamente es utilizar una malla menor al tamaño del fósil. O sea que si ese diente tiene un tamaño de 0,6, ese diente que vieron de 0,6 milímetros, yo voy a usar una malla de 0,4, por ejemplo, para que todos esos fósiles pequeños, en la medida que voy tamizando y voy perdiendo la sedimentación fina, y así puedo empezar a ver un poco más de lleno los fósiles que están mezclados con la grava, voy perdiendo la sedimentación fina y para mí es más fácil eliminar la sedimentación fina y llevármelos al laboratorio. Entonces, cuando se van a recuperar fósiles pequeños, podemos utilizar las estrategias de dry screen, que básicamente es lo que acabamos de ver, concentrados en seco, y luego me lo llevo al laboratorio para hacer un picking, digamos, una selección bajo lupa, o puedo utilizar screen washing, que básicamente, y lo hicimos esto en laboratorio, una vez estando ya en el laboratorio, trajimos los concentrados y lo empezamos a lavar. ¿Por qué? Porque en este caso la cantidad de grava que tenía y el fósil estaban sucios, entonces descubrimos que a través del screen washing, básicamente generábamos un movimiento, poníamos los fósiles en el agua y generábamos movimientos para que esa tierra se le vaya, empezábamos a desplegarlos sobre el escritorio y empezar a hacer una selección. Íbamos separando la grava, digamos, las piedras de los fósiles. Y es así que empezaban a aparecer, por ejemplo, en este caso tenemos dos molares que aparecieron en separados y los fuimos adosando, después apareció un tercero y fueron apareciendo un montón de otras cosas. Y todos estos fósiles que fuimos recuperando por cuadrículas, luego terminan en publicaciones como Oretherium Zen, publicado por Agustín Martinelli y colaboradores hace un año atrás,
todos esos dientitos que veíamos iban apareciendo desarticulados, ahora forman una mandíbula y posteriormente el investigador lo que va a hacer es estudiarla y publicarla. Aparecieron muchos fósiles, microfósiles asociados en estos, en este nivel, un nivel asociado a una llanura de inundación, por lo cual de baja, digamos, una carga rápida, entonces los sedimentos son depositados bruscamente sobre los fósiles y así tenemos la posibilidad de encontrar cosas más articuladas. Y aparecieron otros organismos como Magallanodon, publicado por Goin y colaboradores, y elementos pertenecientes, por ejemplo, a tortugas, anuros y muchos otros que están en proceso de publicación y van a salir a la brevedad. Otra dinámica de enterramiento de fósiles, de microfósiles, pero muy diferente a la que acabamos de ver recién, es lo que sucede, por ejemplo, en Cerro Cóndor, en Chubut. Estamos hablando de esto, es en Argentina. Se halla un nivel portador, en este caso es un lago que tiene por momentos, digamos, un perfil bastante somero, digamos, de baja profundidad, y por otro momento tenemos, estamos viendo la parte más profunda del lago. Entonces lo que se hace es básicamente decir, bueno, vamos a romper, vamos a abrir, vamos a generar una apertura de los niveles en este sector. Empezamos a generar grandes bloques, empezamos a romper todos esos bloques, los vamos tirando cuesta abajo porque este lugar es bastante inaccesible con un vehículo. En la medida que todas estas tierras que ven acá son las rocas que las vamos empujando hasta llegar a este cañadón. Una vez que estamos en el cañadón abajo, la vamos transportando por una carretilla hasta la camioneta y de ahí en más es transportada campo traviesa hasta una pequeña escuelita ubicada en esta localidad del Chubut, Cerro Cóndor, donde vamos a empezar a ver bajo lupa y vamos a empezar a romper esquirla más pequeña de esos bloques grandes, los vamos a empezar a reducir y van apareciendo cosas súper novedosas como son estas pequeñas mandibulitas. Aunque no lo crean, esto tiene alrededor de un centímetro y ahí vemos esos dientitos. Esto, cuando salió publicado hace muchos años atrás, fue una publicación súper novedosa y esto es una técnica utilizada en microfósiles, no tan usual, pero bueno, se las quería mostrar para que la tuvieran en cuenta, que dependiendo de dónde estemos, las técnicas van a ir cambiando. Rápidamente les voy a mostrar, y para terminar, el cementerio de ictiosaurios. Esto fue una expedición organizada por la Universidad de Magallanes, en la cual me han invitado a participar del proyecto. Esto está ubicado dentro del complejo Torres del Paine, y el sitio fosilífero está ubicado al borde del glaciar, un lugar más agreste incluso que el Valle de las Chinas que le mostraba recién, y el punto base va a ser la guardería del Grey. O sea que vamos a hacer todo este caminito con caballo, acarreando todo nuestro equipo. Otros miembros de la expedición van a ir caminando, alrededor de 14 o 15 horas caminando. Vamos a llegar a la localidad, al borde del glaciar, donde desde el 2003 que fue encontrada esta localidad, en un área de 15 kilómetros cuadrados se han recuperado alrededor de 76, perdón, se han identificado alrededor de 76 ictiosaurios. Es un área protegida, nos han permitido llevar material para demolición, de gasolina para poder trabajar, si no hubiese sido imposible. Y lo que tenemos y vamos a mostrar es la recuperación, rápidamente lo voy a mostrar esto, es la recuperación de un ictiosaurio con preservación de partes blandas, entre ellas dos embriones en su vientre, que los vemos conservados en esta. Esta es la representación de lo que estamos viendo. Aleta, cráneo, el cráneo de hecho va a aparecer luego en la extracción. Pensábamos que era un fósil que estaba en 3D, básicamente es una impresión, y ahora sabemos, posterior a la extracción, que está en 3D. Lo que estamos viendo es una conservación excepcional. Lo que armamos, porque el clima es muy agreste, armamos un megadomo sobre el ictiosaurio y lo que empezamos a hacer era a cortar los laterales. Marcamos la periferia y vamos a través de estas cortadoras de roca y discos diamantados acordes a esta dureza a generar
grietas laterales. Todas estas grietas laterales luego van a ser fracturadas, vamos a generar estos ladrillos, los vamos a ir fracturando y nos vamos así metiendo en profundidad. Una vez que alcanzamos los 30 centímetros de profundidad, como vemos acá, desarrollamos esta pollera, le llamamos nosotros. Básicamente lo que hacemos es con un consolidante, con una especie de laca y gasa, vamos pegando la superficie y de esta forma, porque no vamos a utilizar bochones, no vamos a usar bochones de yeso, lo que vamos a hacer es tratar de que toda la superficie del hueso quede en el lugar. Si se genera alguna grieta, quede contenida por estas gasas que después, posteriormente, se va a eliminar en el laboratorio. Entonces, una vez que generamos la profundidad, nos vamos metiendo por debajo con los martillos demoledores y una vez que decidimos por dónde cortar, generamos cajones de madera que van a ser llenados con poliuretano. Vamos a cortar por la base, digamos, esta base, una vez que está agujereada, la penetramos por debajo, generamos, metemos cinceles y los vamos a voltear. Acá vemos un bochón en proceso, de hecho el último en proceso de volteado. Una vez que lo volteamos, lo cerramos con poliuretano expandido y tenemos la posibilidad de adquirir la logística primordial, en este caso, de un helicóptero para que luego esto se traslade al Museo de Historia Natural de Río Seco, casa de este ictiosaurio, donde podemos ver el bochón que se hizo para la cola, el abdomen que contiene los embriones. Acá tenemos la columna dorsal que la partimos en dos. Este bloque tiene el cráneo conservado y acá tenemos parte de lo que serían las costillas. Perdón si fui muy extenso. Quiero agradecer a todas estas instituciones, pero no tengo palabra para agradecer a la cantidad de personas que han colaborado en estos proyectos. Simplemente soy yo el que estoy dando esta charla, pero esto es el proceso de un montón de gente que ha trabajado, voluntarios, investigadores, gente que trabaja en la difusión. Así que, sin más, me despido. Y bueno, muchas gracias a ustedes por participar de la charla. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por toda la valiosísima información que compartiste con nosotros. La verdad que trabajo arduo, pero bueno, qué fascinante todo lo que hoy nos contaste. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, si te parece, mientras le damos unos minutitos, hubo bastantes comentarios de los oyentes mientras vos ibas dando la charla. Después te invito a que lo veas porque la charla queda grabada en Facebook. Automáticamente termina el vivo. Le damos unos minutitos para que dejen si tienen alguna pregunta puntual para hacerte. Y mientras te voy contando desde dónde nos están acompañando en este encuentro. Marcelo está desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dante está desde Villa Luz Uriaga, en La Matanza, Oscar Enrique Quique dice Dirección de Paleontología de Marcos Paz, en espera de una clase más de tan destacado técnico, además de amigo Johnny, mucha suerte. Te conoce, parece. Sí, sí. Juan Orozco desde Mendoza dice buenas tardes. Lauti Romo dice saludos desde Córdoba Capital. Cairón Canale dice buenas desde Viña del Mar, Chile. Le mandamos un beso muy grande a los amigos del país vecino. Jasna Soledad dice hola, soy Benjamín Flores y estoy de la cuenta de mi mamá. Tengo 11 años y soy de Chile. Te mandamos un beso muy grande, Benjamín. Gracias por estar hoy con nosotros. Pablo Varela dice buenas tardes. Pablo y Sofía desde Banfield, Buenos Aires. Después Gabriel Ruiz Díaz dice hola desde Candelaria Misiones. También dice soy Sacha desde el Facebook de mi papá. Así que, bueno, vemos que tenemos algunos fanáticos, ¿no?, de la paleontología acompañándonos hoy. Y Dinos Culturas, que es Lucas Jaimes, dice desde General Villegas, provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, muchas gracias a todos por contarnos desde dónde nos están acompañando. La verdad que nos encanta saber desde dónde nos escuchan. Y, bueno, ahora vamos a ver si tenemos algún comentario, pregunta. Tenemos un comentario de Joaquín Zabalegui,
que dice, qué hermosa coincidencia que dos dinosaurios acorazados raros se hayan encontrado y descripto tan cerca espacial y temporalmente uno del otro. Este Gourus en Chile 2021 y Jacapil en Argentina 2022. No sé, si Sí, querés, digamos, comentar algo, Jonah, como vos mirá, estamos quieras. viviendo en lo que hace este linaje específico de dinosaurios, creo que es un momento histórico. Si bien los primeros, por ejemplo, en el caso de los tiróforos, digamos, es el grupo que alberga los anquilosaurios y los estegosaurios, el primer estegosaurio, creo, si mal no recuerdo, se halló en América del Norte en 1877. Y de ahí en más ha aparecido un montón de especímenes en el mundo. Y en el caso de los anquilosaurios, a principios de 1900, se han encontrado muchos especímenes en continentes del norte, los continentes laurásicos. En América del Sur, perdón, en los continentes gondwánicos del sur, en el Cretácico, y más que nada en América del Sur, han sido muy esquivos a la conservación, digamos, a los procesos que nosotros realizamos en el campo en la búsqueda de fósiles. Entonces estamos viviendo un momento prácticamente histórico en la paleontología mundial. En realidad está avanzando a un ritmo abismal, que cuesta ponerse al día, pero a la vez, hablando de este linaje específico, es un momento histórico, una era dorada en el estudio de este tipo de clados. En los 90, en los 80 se habían hallado Antartopelta y Cumburrasaurus en Australia. De hecho, como bien decías vos, por ejemplo, cronológicamente, Antartopelta y Cumburra y Stegourus vivían en la misma época. Digamos, la península antártica estaba separada por un complejo de islas, pero estaba más cerquita de lo que hoy está. Del continente sudamericano. Entonces, simplemente estaba separada por un complejo de islas. Así que probablemente hallemos mucho más de estos Claro. bichos en el futuro. De hecho, hay colegas en Argentina que tienen otros hallazgos que se correlacionan a este tipo de linaje y ya saldrán en el futuro. Así que sí, estamos viviendo una época dorada en el estudio de estos Qué animales. bueno, súper interesante. Buenísimo. Bueno, tenemos algunas preguntitas, así que te las cuento, Jonah. Bueno. Bueno, Pame dice, hola desde Miramar, una consulta, ¿hay voluntariado de gente sin carrera universitaria? O sea, ¿se puede participar de las tareas que realizan? Bueno, sí, es cuestión de dar en el clavo, ¿no? Digamos, yo empecé como un voluntario. Fui, por ejemplo, al laboratorio de Fernando Novas en su momento. Estamos hablando del. Si bien había empezado a colaborar con José Bonaparte, allá por el 96, mi carrera paleontológica empezó en el laboratorio de Fernando Novas, a través de que fui a golpear la puerta para que me firme un libro y ahí empecé de voluntario. Digamos, no necesariamente uno tiene que tener una carrera en proceso o finalizada, sino que es más bien acercarse, por ejemplo, al Museo Bernardino Rivadavia, a la Fundación Azar, al Museo de Trelew. O, digamos, un museo zonal, como en Miramar, por ejemplo, tenemos el museo Estaba también que está pensando asociado eso, a la Fundación Azara. Azara. Es cuestión de acercarse, de hecho, hay muchos proyectos que se están realizando en la zona. Es cuestión de acercarse y decir, che, me interesa. Así se abrió mi Claro. carrera en la paleontología. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, Juan Orozco también hace una consulta muy similar, con el único detalle que él estudia la licenciatura en biología y su idea es especializarse en el área de paleontología. Así que bueno, pregunta si realizan convocatorias, bueno, más o menos un poco lo que dijo Jonas. En particular en lo que respecta a Fundación Azara, síganos en nuestras redes sociales y ahí siempre les comentamos cuando se abre alguna convocatoria para algún área, bueno, lo compartimos, viste que vieron que las redes es así, el día a día lo compartimos por ahí, y si no, golpear puertas, que también muchas veces es golpear la puerta en el momento justo, cuando hay por ahí una No, necesidad y bueno, podés empezar es a más, colaborar. no, en otras instituciones me han dicho no, 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 vení cuando tenés un título, no, 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 hasta que un día, justo,
Justo. Claro, Pues pasa, te invito a pasar, listo. Y eso por fue, me quedé eso, para siempre. eso pasa mucho y bueno, todo es experiencia, todos suman aprendizaje y después ustedes evaluarán si les gusta o no, si, y bueno, cómo seguirán sus caminos, pero ni hablar que la práctica y estar en contacto con investigadores, con Sí, muestras y demás, bueno, no, abre muchos caminos. incluso en Chile, en la Universidad de Chile tiene investigadores que están trabajando y hay mucho trabajo y ha tenido un voluntariado, un programa de voluntariado bastante interesante. De hecho, la preparación de este GoBro se desarrolló a través de un curso de preparación para desarrollar jóvenes técnicos o al menos investigadores que estén desarrollando sus estudios y tengan conocimientos técnicos. Y de ahí en más se acoplaron un montón de gente como voluntario y bueno, digamos, es cuestión de acercarse a las instituciones y no y preguntar. Tal cual. Bien, bueno, Jonah, mira, llovieron las preguntas, así que vamos haciendo un ping-pong, si te parece medio rápido, para intentar contestar la mayoría sin que nos excedamos demasiado en el tiempo del vivo. Sí. Mónica Parada pregunta si este Gourus tiene características parecidas al Jacapil, perdón. Bueno, es como decir, por ejemplo, un cocodrilo. Los cocodrilos son todos más o menos morfológicamente parecidos, pero en el linaje de los cocodrilos van apareciendo estructuras diferentes. El jacapil, por ejemplo, tiene la dinámica de ser un dinosaurio bípedo. Si bien se encontró, digamos, tiene una conservación bastante parcial, se encontraron pocos restos esqueléticos, se ha definido como un dinosaurio bípedo, que a diferencia, por ejemplo, del estegouro, es un dinosaurio que camina en cuatro patas, ya estaba bien desarrollada sus extremidades delanteras y era cuadrúpedo. Después, cuando uno empieza a analizar los dientes, hay diferencias, pero básicamente son todos más o menos parecidos. Pero con diferencias, ¿no? Si hay que entrar Okay. en detalle, hay grandes diferencias, pero Bien, buenísimo. Dinos Culturas pregunta, ¿cuándo es suficiente en la excavación? Víveres, días de expedición. ¿Alguna vez se estira una campaña o se corta el día planificado sin excepción? no, a ver, las campañas se cortan el día planificado. Por eso en el caso, por ejemplo, de este Gouros, nosotros estuvimos, de hecho me invitaron a desarrollar un curso, no me acuerdo si lo dije, un curso de campo, y en la medida que íbamos encontrando cosas, íbamos desarrollando el curso. No habíamos encontrado nada como este Gouros, ¿no? Que eran básicamente, en ese momento que lo encontramos, eran algunos elementos en superficie y luego nos dimos cuenta que estaban dicho articulados. Pero nos dimos cuenta que estaba este material expuesto a 3 días antes del cierre. Por ende, pues, Wow. tuvimos que hacer básicamente magia para sacarlo. Desarrollando todos los pasos correctos, de la manera correcta, súper acelerado, logramos sacarlo en tiempo y forma. Generalmente uno cuando hace una campaña tiene los víveres estipulados para eso, por ejemplo, si vamos a decir, vamos 15 días al Valle de las Chinas, tenemos los víveres para esos 15 días. Pero en el medio tenemos gente que va viniendo, periodistas o equipo de relevo, entonces nos van trayendo algún tipo de cosas. Pero, por Claro. ejemplo, en una logística como en el de Tindal, es imposible. Desde que yo le diga a una persona, che, ¿sabes qué? 10 kilos de carne, tráemelo en 10 días, porque esa persona tiene que caminar con su equipo a los 10 kilos de carne. Si Claro. yo quiero que eso suceda, tengo que contratar un caballo y además vienen tres jinetes con dos, tres caballos. Tenés que tener el dinero. Entonces, generalmente uno es muy estructurado. No me ha pasado, ahora que recuerdo, no me ha pasado nunca de tener que estirarla la campaña. Siempre hemos terminado en término. Incluso si sobra tiempo, empezamos a hacer otro tipo de cosas Lo como para aprovechan, se terminar. quedan hasta el día Sí, sí, planificado sí, de sí. cierre, Sí. digamos. Y así a modo de regla. Para que sea una idea, los últimos días siempre le aparecen cosas. Y siempre terminás la campaña. Sí, pues terminás la campaña y decís, ah, mira qué bien. Y terminás a las corridas. Claro, y bueno, cosas que pueden suceder. Bueno, después Lauti Romo dice, debido a la cercanía espacial y temporal, ¿podría ser factible encontrar un Gourus o alguna especie relacionada en la vecina formación Chorrillo? Sí, de hecho hay elementos publicados por Rosadilla, que pertenece al grupo de Novas,
Hay elementos, no me acuerdo ahora si era, no me acuerdo si eran huesos largos, parte de huesos largos, que seguro hay algunos osteodermos y vértebras ubicadas por Rosadilla, que son pertenecientes a estos linajes, ¿no? Y si uno ve, son materiales que son muy, parciales, ¿no? Están rotos, no están bien conservados, son elementos que se colectaron aislados, ¿no? No es que tienes un esqueleto articulado. Entonces, una vez que se publicó el estegouro, vimos que tenían características muy similares. Así que posiblemente, de hecho, Chorrillos, lo único que nos divide de Chorrillos, que es una línea imaginaria que la pusimos nosotros los humanos. Claro. Estamos básicamente en los mismos sedimentos, más o en menos años, probablemente estemos hablando de los mismos linajes de fósiles. Incluso Magallanodo, en el mamífero que publicó Going y el grupo de la U de Chile, los mismos dientes han sido colectados por y publicados por el grupo de Nova. Mirá, buenísimo, interesantísimo. Bien, tenemos tres preguntitas más y ya vamos haciendo el cierre. Sí, y a su vez para comentar, y sí. A su vez, dientes similares a los de Magallanodon han sido colectados por grupos norteamericanos en la península antártica, en edades similares. Así que la distribución de estos bichos han sido amplia, no era que estaban focalizados solo en un... Bastante amplia, sí, bien, buenísimo, gracias Jonah por ese dato. Bueno, Gabriel pregunta, mi niño de 6 años se pregunta desde hace un tiempo si alguna vez se descubrió algún dinosaurio en Misiones. Es una buena pregunta. Se han hallado algunos elementos de dinosaurios en Corrientes, en el litoral. Se han hallado en la provincia de Corrientes. En Misiones no recuerdo, creo que no. Hay otros tipos de fósiles, pero de dinosaurios específicamente, no, creo que no. Okay, no te quiero mentir, pero casi seguro que no. Después Dante Martiri, perdón, dice, no me quedó claro cuál es la diferencia cuando restos se convierten por procesos físicos, químicos, en fósil y otros no. A ver, es un poco complicado si, tendría que volver a la guía positiva. Claro, medio complejo. Pero básicamente lo que ocurre, en palabras, como te lo puedo describir, es, vamos a decir que esto es un animal, el animal queda sepultado, justo tengo la mano quebrada para hacer esto, se va cementando, queda oculto, y a través del tiempo, por ejemplo, bien puede ser las aguas subterráneas, van acarreando un montón de minerales, esos minerales se depositan, la parte orgánica, la carne, se va pudriendo, y todos esos minerales que son acarreados por aguas subterráneas se depositan sobre los huesos. Se va segmentando de adentro hacia afuera y lo que era materia orgánica, el hueso, pasa a tener la forma de hueso, pero convertido en roca. Es la mejor forma que tendría que volver a la guía positiva para mostrarlo bien. Sí, cualquier cosa, básicamente, compartiste tu correo, te puedes escribir. Claro, sí, no hay problema. Y hay un montón de videos también en YouTube que explican los procesos. Que lo explican tal cual, seguramente. De hecho, hay muchos más claro, del que estoy comentando. Yo, porque hablé de vertebrados, es el más común. Claro, buenísimo. Y la última pregunta de Millas Náuticas, pregunta si existe algún sitio de paleontología para chicos desde los 11 años que puedas recomendar. A ver, es un poco complicado. Pero yo te recomendaría, por ejemplo, me pasa porque tengo una hija de 6 y todo el mundo me pregunta lo mismo, hermanos y demás. Existen lugares, no sé en qué lugar estás, ubicado. Claro, eso. Claro, pero por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenés al amigo Quique, justo realizó un comentario, en Marcos Paz, tenés la reserva de Marcos Paz, uno puede, averiguar cuáles son los días de guías, que se realizan las guías, básicamente eso es una antigua cantera donde se extraían áridos y en la medida que iban extrayendo áridos se van encontrando fósiles en las inmediaciones y bueno, los chicos que tienen ahí el museo, trabajan en el museo, realizan estas guías, entonces
van recorriendo y van encontrando fósiles in situ en tiempo real, ¿no? Uno puede ir también, de hecho nos ha pasado de ir a dar un curso y encontramos fósiles. Entonces yo te recomendaría que averigües, dependiendo de dónde estés, cuáles son los museos y, bueno, si hay actividades para la familia. La de Marcos Paz es una actividad familiar, justamente. Excelente, Jonah. Bueno, buenísimo. Entonces, si te parece, vamos haciendo el cierre de este encuentro. Pedimos disculpas si quedó alguna pregunta, pero estamos pasadísimos de tiempo. Después, si te parece, Jonah, cuando puedas, sí. Mirás las consultas, las últimas tal vez que quedaron en el chat de Facebook y bueno, te invito a que les respondas. Así no nos queda nada por responder. Dale, o que me escriban, no están, si tienen mi correo. Sí, no hay ningún problema y perdón por haber sido tan extenso, traté de irlo lo más rápido y disculpas. Era mucho, no hay problema. Traté de ir lo más rápido posible. No te preocupes. Bueno, vamos haciendo entonces el cierre de este encuentro. En primer lugar, vamos a agradecer, a todos los oyentes que nos acompañaron durante esta transmisión en vivo. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias por todos los comentarios y las preguntas que enriquecen muchísimo la conferencia. A todo el equipo que forma parte de Azar en Acción, a Emilia de Florian, a Lina Membibre y Marina Homberg. Si bien yo soy la cara visible de este ciclo, en realidad hay un gran equipo de trabajo atrás. Haciendo todo lo que sea necesario para que mes a mes se pueda seguir llevando adelante. Y por último, un agradecimiento muy especial a vos, Jonah. Bueno, ya trabajamos, somos del mismo equipo, pero la verdad que siempre es un placer contactarte y tu buena predisposición y tu compromiso. Así que la verdad que siempre es un gusto trabajar con vos, pero bueno, aprovecho y te lo digo y mil gracias por aceptar sumarte, que lleva mucho trabajo armar una charla. Así que, nada, mil gracias porque estuvo impecable y lindísima la conferencia. Y, bueno, para ir cerrando, les cuento que, como les anticipé, las charlas, una vez que quedan finalizadas, van a quedar automáticamente como una publicación de Facebook grabada. Van a poder verla en cualquier momento. Pero, a su vez, también las vamos a subir a nuestro canal institucional de YouTube en la lista de reproducción Azar en Acción. En paralelo, también llevamos adelante otro ciclo de charlas que se llama Contando Ciencia, que lo realizamos en conjunto con la Universidad Maimónides. Y las charlas también se realizan una vez por mes sobre distintas temáticas y también quedan grabadas en la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube institucional Contando Ciencia. Los invitamos a que visiten porque hay charlas sobre paleontología, sobre diversos temas de ciencias naturales, sobre antropología y, bueno, hay variados temas que pueden llegar a ser de su interés. Y, bueno, los invitamos a que visiten nuestra página web www.fundacionazara.org.ar para que conozcan todos los proyectos que llevamos adadelante en el país y que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hasta el próximo encuentro.